El gobernador Germán Medina Treviño cuenta con la mayoría en la Asamblea y, como muestra de este respaldo, un grupo de diputados lo acompañó en los actos de posesión. El diputado liberal Harry González se refirió a la llegada al poder del nuevo gobernador. Esperamos que el gobernador del departamento trabaje como lo prometió en la campaña, 18 horas al día. La Asamblea está comprometida en apoyar en lo que sea posible la gestión del gobierno, pero siempre en el marco de los principios de independencia y autonomía que deben regir la corporación pública. La mayoría de diputados acompañamos la campaña del gobernador, pero eso no quiere decir que la Asamblea no tenga que seguir continuando con su rol constitucional y legal de ser un ente autónomo y que ejerza el control político. Los diputados tienen claro cuáles serán los principales proyectos a estudiar en las próximas sesiones bajo la administración de Medina Treviño. La prioridad debe ser aprobar rápidamente el plan de desarrollo a ejecutar en este término de mandato, año y medio aproximadamente. Eso debe ser algo muy rápido. La mayoría de la propuesta de gobierno de Germán Medina Treviño estaba muy ligada al plan de desarrollo del gobernador asesinado Luis Francisco Cuellar, entonces esa etapa se debe salir rápidamente de ella. Segundo, es revisar el presupuesto aprobado para esta vigencia, incluyendo la adición presupuestal que tanto debate público tuvo en los últimos meses, en aras de que el gobierno pueda establecer con prontitud cómo se van a ejecutar los recursos durante este año y preparar un presupuesto para el próximo año. El diputado Robert Perdomo Soto también se pronunció sobre el respaldo de la Asamblea a Germán Medina y aseguró que los caqueteños esperan una buena gestión del gobernador en el poco tiempo para el cual fue elegido. Yo creo que estamos con unas expectativas muy positivas con esta llegada del nuevo gobernador. Sabemos que es un gobernador pues muy comprometido con nuestro departamento, por eso estamos aquí también para acompañarlo en la posesión ya el día de hoy en San Vicente. Pues es un anuncio que él ha hecho, es un compromiso que él ha hecho con el municipio de San Vicente, y no tanto con San Vicente sino que en el Caquetá, ya que pues tenemos la zona de limítrofe, la zona de litigio en nuestro departamento. Entonces es un acto simbólico que se va a hacer, por eso él va a hacer la posesión ante la Asamblea en el municipio de San Vicente.